desde el Estadio Palo Grande en Manizales, Colombia. Nos da muchísimo gusto saludarles, amigos aficionados. El encuentro de vuelta entre Once Caldas y Sao Paulo de Colombia y Brasil respectivamente. 0-0 en el primer encuentro. Hoy a 90 minutos de conocer el desenlace de esta historia que ha motivado a toda esta gente que llega con bengalas y todo para festejar y apoyar a su equipo. Todo Manizales, todo Colombia, mejor dicho, está vestido de blanco en apoyo al cuadro cenicienta de este torneo, Once Caldas, que busca hacer historia. Y va a ser muy importante observar quiénes van a brincar al terreno de juego, porque tanto el entrenador Luis Fernando Montoya de Once Caldas, pues tratará de modificar y echar toda la carne en el asador. Hay que recordar que ya no hay mañana. La gente lo sabe, los jugadores también lo tienen en mente, y el director técnico aplicará, repito, toda su sapiencia para poder lograr su propósito ante un San Paulo que llega desfavorecido a este compromiso. Así es, hubo incidentes, incluso Sao Paulo dijo que era muy áspera la relación que le había dado o la recepción que le había dado el conjunto de Once Caldas. No se sintieron bien atendidos, tal como ellos lo hicieron allá en Sao Paulo. En fin, de esas cosas que se hablan previo al encuentro. Por aquí hay 90 minutos solamente para decidir esta historia entre Once Caldas y Sao Paulo. Regresamos después de esta breve pausa. Amigos aficionados, regresamos hasta el Estadio Palo Grande en Manizales, Colombia, para llevarles el inicio de este cotejo. Están haciendo en el protocolo la presentación de las celebridades que hoy han llegado hasta este estadio para presenciar un gran encuentro. Desde luego, 40.000 almas están listas para apoyar a su equipo. Ha llegado también el conjunto de Brasil, muy tímido, temeroso también, tratando de superar esa altura. Vamos a ver las alineaciones que nos llegan ya desde el propio estadio para conocer. Once Caldas saldría con Henao en la portería, García, Cataño, Vanegas y Rojas. Mientras tanto, Valtierra, Velázquez y Biafra son los hombres en la parte media, aunque Biafra me parece que jugará por la derecha y Valtierra lo haría por la izquierda. Soto, Arango y Moreno, que reaparece el joven sensación que estuvo a préstamo con la selección sub-23 para un torneo allá en Francia. Sao Paulo sale con el experimentado Rogério Ceni en la portería, Cicinho, Fabao, Rodrigo y Danilo, Alexandre, Marquinho, Fabio Simplicio, Gustavo Neri, Graffiti y Luis Fabiano. Aquí no aparecen los cambios que había anunciado el técnico Cuca para este cotejo. Sin embargo, vamos a ver, faltan algunos minutos y todo puede suceder. Samuel podría arrepentirse y hacer los cambios que se dieron en los entrenamientos. Por supuesto, pero todo está listo para comenzar este compromiso y vamos a ver, le repito a nuestra gente que nos está observando a través de nuestro canal deportivo, unos cambios que pueden ser fundamentales dependiendo de la estrategia que esté buscando dentro de la cancha, porque también Sao Paulo viene con la firme intención de hacer un juego, no de temor, pero sí de precaución para tratar de solventar lo que le va a presentar su rival. ¿De qué sabor es la paletita, mi chaval Luis? Mire, cuánta muchacha bonita, fresa, por favor. Ay, María, pues yo. Sí, es un ambiente, una gran fiesta la que se vive en este partido previo a lo que va a ser ya el inicio del compromiso. Producción a cargo de Sergio Portillo también y de Luis Valenzuela y toda la gente que está alrededor de nosotros, listos para traernos todo este compromiso. Yo creo que tenemos tiempo para revisar, para revivir las imágenes del encuentro que llevó a estas instancias al conjunto de Once Caldas para comenzar a soñar, dejando en el camino a otro grande de Brasil, a Santos. ¿Por qué no comenzamos para ver cómo se desarrollaron estos cotejos? Aquí, Santos y Once Caldas, el encuentro allá en Brasil. Aquí llegaba, mientras tanto, este fue el 0-0. Bien marcado que fue a sacar el conjunto de Once Caldas. Aquí por poco vacunan a Henao, pero ahí le ayudó un poco el poste y la suerte también, un gran arquero. Dicen que el portero sin suerte no es portero. Yo sé que usted va a decir, amigo televidente, que trillado dicho, pero tiene mucha verdad. Mira aquí, qué cerca estuvo también. Pero también, golecito, la suerte del arquero de Santos, que seguro, en esa oportunidad no fue Rogério Ceni. Esta falta que le señalan y se va a ir Leo expulsado. Era la segunda, y de esa forma comete la falta y deja en inferioridad numérica a su equipo. Le pesó mucho a Santos, de ahí no fue el mismo. Sin embargo, se fue al ataque y vea a
al final consiguen anotar. ¡Epa, epa, epa! Ahí estaba el tanto precisamente Basilio, desde el número 18 de Basilio, para dejar en el camino las aspiraciones, pero venía la respuesta. El verdugo. Del conjunto de Once Caldas, y Valtierra se encarga de empatar la acción. Con ese empate fueron hasta el estadio donde estamos hoy, aquí en Manizales. Santos inspirado, estaba llegando con todo, quería, pero no podía conseguir. Ese remate fue de Diego, que le pegó con el juanete, por eso se fue hacia arriba el balón. Después comenzaba a presionar muy bien el equipo de casa. Mira qué desviada por parte del arquero Rogerio Ceni. Y ahí qué cerca estuvo. Después siguió presionando el cuadro brasileño. Estaba mandando en elevación, insistía Juan de Lilo Luxemburgo, preocupado porque algo no le gustaba en el medio campo, sobre todo la forma en que marcaba su equipo, que le estaba permitiendo espacios al cuadro de Once Caldas para sacar disparos como este. Mira, allá en el fondo, que cerca, estaba cerrando bien la última línea. Gracias, Fox, por traernos los partidos. Qué bueno. A ustedes por sintonizarnos también. Vea esta jugada interesante. Diego finalmente es el arquero que la manda al tiro de esquina. Tenga que era Rogerio Ceni, no, pero el portero era Julio Sergio. Era el equipo de Santos, que la verdad. Y esta. Sí, no, se la dejo a usted. Joya de gol. Una joya de gol de pierna izquierda. Qué bien le pega con toda. Valtierra. Arnulfo Valtierra. Claro, merece un festejo. ¿Quiere verlo una vez más, abuelito? A ver. Se lo vamos a poner de esta manera. Vea, ¿dónde la manda? Allá al ángulo. El arquero nada pudo hacer. Y con ese 1-0 ganaba 2-1 el global para que pase el cuadro colombiano. Pero eso es historia. Hoy hay 90 minutos más que van a partir de este momento, cuando sale al terreno de juego el cuadro de casa, y escuche la algarabía del público cómo lo recibe. Tremenda recepción para el equipo local, que vaya que se lo tiene merecido después de los acontecimientos por las que ha pasado, dejando afuera al Santos, el favorito, y ahora pues ya dio cuenta en el partido de ida con un 0-0 de visitante también en Brasil, lo que lo pone muy pero muy cerquita de la final de la Copa Toyota Libertadores. Un equipo nacido en 1959 y ahora, después de grandes campañas, grandes ilusiones, finalmente ha logrado su acometido. Está, ya hizo historia, pero ya, quiere continuar haciendo historia. Aquí está, Modesto llegó como el equipo en que nadie creía, y ahora todo el mundo cree en ellos. Veamos, cuidado, al frente tiene Sao Paulo, ¿eh? Uy, que no es una perita en dulce. Y fíjate que haces un apunte muy importante, ¿eh? Lo peor que le puede suceder a Once Caldas es decir, ya estamos en la final. Que no lo hemos escuchado de los jugadores, que están bien parados sobre la tierra, ¿eh? Pero cuidado, que la confianza puede matar a este equipo de Once Caldas de sentirse ya en la final. Mira. Y aquí, mientras continuamos, oye, toda la familia que ha llegado para. Pero si yo le dije que se quedara en la casa, hombre, oye, haciendo el negocio, ¿para qué te viniste, güerita? Luis Valenzuela, bueno, es el responsable de estas tomas, ¿eh? Nuestro productor. Y Sergio Portillo no se queda atrás. Muy poco a poco la belleza de las chicas se han hecho mucho más grandes aquí en la presencia, en el gusto por el fútbol. Mira, ahí está. Ahí está. La quería usted ver, la pidió. Ahí se la. ¡A tu lado, tú, hombre! No la van a dejar ver. Pero aquí estamos listos para comenzar el partido. Él es su compañía ese día. Hombre, que por eso yo me hago colombiano, hermano. Vamos a ver, entonces aquí está la salida del equipo, entonces, brasileño. Aquí, mientras tanto, tomado de la mano, como un equipo mostrándose, de Sao Paulo, que de visitante sacó buenos resultados. Recordemos ese 4-1 que le recetó al Deportivo Táchira venezolano. Y aquí algunos aficionados brasileños ahí también apoyando a su equipo llegaron, pero con la timidez que provoca este bullicio en los tendidos populares. Exactamente, pero fíjate que de todas maneras lo que tú dices, es un juego de experiencia que sí tiene su efecto el público contra la emoción de ellos, pero salen concentrados. Eso te habla de un equipo que ya han dado por estas alturas de un torneo. Estamos a punto de comenzar este compromiso. Ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Este es el equipo blanco, el equipo de Once Caldas de Colombia.
Van a comenzar las acciones, amigos aficionados. ¿Qué dice? Más belleza colombiana. Ay, Dios mío. Bueno, y aquí habrá rumba. Ah, no, claro, allá, por supuesto. Allá por la Chipre están ya festejando, le cuento. Y los que son de Marisales saben a qué me refiero. La zona cafetera aquí en Colombia. De la República de Colombia. Saludos en Houston a todos amigos colombianos, allá en Nueva York, en Miami. Conrado Castaño en Houston, el hombre de las bicicletas, está atento a lo que suceda con su equipo. Oiga, sí, dígame. Este ya pasó la historia. Sí, desde luego, sin lugar a dudas. Luis Fernando Montoya. El técnico Luis Fernando Montoya ya pasó la historia. Es muy directo al hablar, ¿no? No, me gusta mucho sus declaraciones porque no se anda con rodeos. Le dijeron sobre la altura, sí, vamos a tener la ventaja de la altura y vamos a tratar de aprovecharla. Esas son las declaraciones de un hombre que sabe, que tiene humildad y que sabe las ventajas que le pertenece. Samuel, qué ambiente. Se vive, llega al corazón. Sí, no, por supuesto, porque toda la gente está volcada en observar qué fue lo que va, que es lo que va a pasar en este compromiso, Once Caldas. Por apoyo no queda, mi señor Luis. Y lo pidieron. Y no solamente porque lo pidieron, lo merecen. Pero en otro lado, en Sao Paulo, todo el mundo mordiéndose las uñas. Pero también tiene confianza. Hemos dicho que este conjunto de Sao Paulo juega de visitante y ha conseguido buenos resultados. ¿Estará dispuesto Once Caldas a permitirlo? Hay 90 minutos para saberlo. Parece que hay un poco de confeti tirado sobre la cancha y han determinado limpiar mientras tanto. Señoras y señores, arrancó el partido aquí en Manizales. Once Caldas frente a Sao Paulo. El cuadro brasileño sale de su última línea y aquí está el relato de Samuel Jacobo. Amable, mi estimado Luis Rodríguez, el agradecimiento a ustedes por acompañarnos. Es el partido de vuelta. Aquí viene de blanco. Once Caldas se lleva la paz, pelota va en tierra, toca hacia arriba. Arango está cayendo en el primer intento ofensivo. Allá estaban tratando de pararlo ilícitamente, el árbitro así lo señala y es la primera falta del encuentro. La primera falta, y recordemos que tiene hombres que saben pegarle de larga distancia y con buena dirección. Una vez más la reiteración, la falta allá en la última línea cuando ya se escapaba Arango precisamente. No, era Henry Alcázar. Henry Alcázar, perdona, se escapaba y lo detienen ilegalmente. Aquí vendrá el cobro. En el fondo el arquero Rogério Cerny. Colocando los hombres en la barrera. Está listo para pegarle Velázquez y también Biafra. Perdona, Valtierra. Valentierra, que es el ejecutador, mi estimado Luis, oficial. Ya vimos que hace, puede hacer goles. Aquí viene el toque, viene el tiro, tiro. La pelota bien tapada por la defensa. Fue Velázquez. Velázquez a final de cuenta cuando la dejan para que venga ahora Cataño. Pegándole pierna zurda. Balón por aquel sector para que venga bien. Está habilitado el jugador del equipo de Once Caldas. Allá tratando, viene centro. El portero Rogério Cerny atrapó bien la pelota. Ahí está el primer aviso. Y a eso dijo el técnico Luis Fernando Montoya, que iba a jugar su equipo. Ir al frente constantemente, pero cuidado, esos espacios pueden provocarle mayor ataque al conjunto de Sao Paulo cuando se da el primer fuera de lugar del encuentro. Comienza a marcarlo, una situación que maneja muy bien el equipo de Once Caldas, el fuera de lugar. Cayeron en varias oportunidades en el partido de ida en esa posición. Esta es la jugada anterior, el servicio por parte de Moreno y ahí vemos el... La pelota como rodó, trataba de llegar el Quinsoto, pero apareció primero el arquero Rogério Cerny. Balón que deja para Sao Paulo, este Fabio Simplicio, mitad de la cancha, tocando a los de piso para que venga ahora Marquinho. Tratando, no, este es el delantero Luis Fabiano. Fabiano se perfila, toque de pared, balón en el fondo. Pero qué bien Sammy, Vanega sacando la pelota a cualquier lugar. Allá aparece bien la última línea, el capitán mandándola sin problema para no perjudicar a su equipo. Lateral mientras tanto. Sí, Ciño con el pelota, en saque de banda dejándola en corto para que trate Grafite tratara de jugar. Grafite con la pelota encarando la marca en el fondo de García. Falta. El árbitro no la señala. Se para bien Edwin García para salir con la pelota. Me da la impresión de que un jugador brasileño se lanzó para tratar de sorprender al árbitro cuando aquí
se está dando la situación y habrá la primera tarjeta de amonestación por la intención del jugador brasileño de hacerle daño al colombiano. Vea, la primera tarjeta de amonestación fue para Fabio Simplicio. Para Fabio Simplicio, precisamente, por pegarle un pelotazo a un jugador contrario. Ahora te digo una cosa, el apoyo del público también obliga y compromete al árbitro a hacer este señalamiento, a dar la tarjeta amarilla. Así es de que Fabio Simplicio comienza a jugar condicionado y apenas al minuto 3. Es muy importante eso, porque imagínate, ya no tendrá mayor libertad, te estará pensando en esa tarjeta de amonestación cuando vaya a marcar al contrario. Pelota que deja otra vez en el fondo para que venga Cataño hacia atrás, cuidado con la salida, no se debe confiar José Caldas. Ya aparece por primera vez Juan Carlos Henao. Henao tocando para Cataño. Edgar con el balón en la salida, otra vez el cuadro de José Caldas. Estamos en la primera parte, semifinal, encuentro de vuelta, Copa Toyota Libertadores. Libertadores, semifinal, repito, 0-0 el partido de ida. Velázquez atrapa bien allá en el fondo Danilo. Danilo que no se puede escapar, bien robó la pelota. Cuando Miguel Rojas intentaba, el árbitro señaló el señor Larrión de la infracción. Y otra vez el ataque viene Sao Paulo, dejándola corto, tratando de retroceder. Uy, pero mira qué retrasado anda el delantero Luis Fabiano. Sin embargo, logró tocar el balón. Pequeño jalón, sigue Luis Fabiano. Hacia arriba para que trate de llegar Gustavo Neri, el portero now. Y cuidado con este contraataque, lo va a buscar Alcázar. Se enreda con la pelota. Ante la marca en el fondo de Fabão. Todavía tiene el balón Alcázar. Tiene que abrirla para que venga el descuelga ahora. Por aquel sector. Está otra vez el equipo de Once Caldas dentro del área entre dos. La marca de dos hombres era mucho. No, esto no hubo. No existió. Era mucho, Luis Rodríguez. Era demasiado el abuso de pelota y en la última línea. No puede. Le sacaron el balón limpiamente y ahora el conjunto de Brasil. Vea, la desperdicia básicamente tirándola. Tendrán que administrar muy bien las energías porque están jugando por lo menos a 1500 pies sobre su hábitat. Ahora se la ha sacado, mi hermano Luis. La pelota. Este jugaba delantero, ¿no? Sí, sí. Medio campo también. No le entendí la pregunta. Que se la han sacado, hombre. Ah, la pelota. Claro, como se la sacaron ahorita el jugador de el Once Caldas. Él ha jugado a la mitad de la cancha, pero de adorno. No fructifica, balón que dejan otra vez para que venga. Hacia el ataque, ya está tan grafite. No, este es Fabio Simplicio. Simplicio, centro al ras del piso. Vanegas en el despeje, tratando de también de gritarle a sus compañeros, porque la verdad no pueden permitir ninguna libertad. Dramático comienzo, desde luego, ambos conjuntos se van al frente. Es más positivo el conjunto colombiano. Yendo al frente tiene mejor reacción. No es tímida la llegada del cuadro brasileño, aunque sí un tanto desordenada. Vea cómo se adorna aquí el Quinsoto y sale jugando, finalmente le sacan la pelota. Por poco lograba, era la jugada que le decía. Lograba la fantasía. Elkin Soto, línea de 13 de fondo para el equipo Once Caldas en este momento. Pelota para que venga Elkin. Marcado muy de cerca por Cicinho, tocando más atrás para que venga ahora. Vale en tierra. ¿A dónde va a ir? Toca en corto para Cataño. Cataño que la vuelve a buscar. Para que venga ahora Valentierra. Valentierra eleva la pelota. De cabeza hacia arriba Iván García. No logró mandar el balón. La vuelve a tener otra vez el equipo de Sao Paulo. Hacia atrás para que venga el despeje de Falcao. Estamos 0-0 en el global. También 0-0. Pelota, falta. Esto ya no contó. Y aquí se expone una tarjeta también el jugador de el Sao Paulo. Bueno, tiene la excusa de... Ahí le dice el árbitro, pero le dice Luis Fabiano que no escuchó por el ruido del público. Realmente le da un empujoncito al defensor. No, descarado. Ahí totalmente, y entonces es sobre Vanegas, correcto, el capitán. Y eso pues lo deshabilita de la jugada y el árbitro marca la falta. Toca el balón por parte de Nao en la última línea. Cataño ahora, Edgar con la pelota. En la salida del equipo Once Caldas de Colombia, estamos en Manizales. Cuando viene el toque otra vez, hacia arriba de Cataño. Intercepta Marquinho, en el fondo Fabão. Pelotazo hacia arriba que deja pasar Luis Fabiano. Luis Fabiano va a tener que regresar un poquito a la mitad de la cancha para tratar de recuperar balones. Cataño dejaba pasar el balón el Quinsoto. Ya no la puede alcanzar su compañero. Más arriba John Biafara, que no se ha visto demasiado en el partido, parece que cometía falta. Otra vez Fabão. Muy activo Fabão. Entregando para Cicinho. Cicinho para Fabão. Lento el fútbol del equipo de Sao Paulo, y creo que es lo que mejor puede hacer. Bueno, y es que lo que están provocando es llamar a que salga y se quite de su posición defensiva el conjunto colombiano para provocar esos espacios de los que hablábamos, porque ellos con espacio en el medio campo pueden recurrir a buenas jugadas. Miguel Rojas pegándole hacia arriba al balón.
Aquí se levanta ya Alcázar. El árbitro no señaló la infracción, la exigía Harley. Cuando viene con la pelota ahora Rogerio Ceni, entregando para la salida de Danilo. Marquinhos. Marquinhos. La barridita ahí como queriendo y no queriendo de Jeffrey Valentierra. Viene pelotazo largo otra vez el equipo de Sao Paulo por aquel sector. Tratando también otra vez Luis Fabiano. La pelota que sale a la deriva, el árbitro dice que le pertenece la pelota al equipo local. Once Caldas. Y lo que lo va a realizar va a ser Miguel Rojas. Apenas, repito, comenzando este compromiso. Es el partido de vuelta, semifinal, Copa Toyota Libertadores. Aparece bien la salida ahora Cataño. Una defensa muy sólida de Once Caldas, complementado con la buena labor que está desempeñando Juan Carlos Henao. Mal ahora Once Caldas, dejándola para Luis Fabiano. De taquito la jugaron bien para Grafite. Parecía falta. Y Grafite se pregunta, ¿por qué? ¿Qué está pidiendo Samuel Vanegas? Estoy viendo un poquito como nerviosón al equipo de Once Caldas, Luis. ¿Sabes qué? Ah, y aquí le marcan la falta y es para Vanegas, el capitán, precisamente. Me parece que el árbitro le dio tarjeta de amonestación al capitán. No, se la dio, ¿verdad? Sí. Ante la falta sobre el jugador Grafite, se complica la situación, el cuadro de Once Caldas. Y mira quién va a disparar, Rogerio Ceni, que le pega muy bien. Le pega muy bien, arquero contra arquero. Se coloca la barrera. Henao está listo. Rogerio Ceni listo para mandarla. Y es su perfil. Está pidiéndole a sus compañeros que le abran el espacio. Aquí va a disparar. Viene el tiro. Arriba. Mucha cáscara y poco cacahuate, Luis Rodríguez. Y mira, tratan de sorprender. Ay, qué bien Rogerio Ceni la hizo, ¿eh? Mejor que el defensa central. Para solucionar ese problema, el público vuelve a calmarse. Llegó a tiempo, por supuesto. El arquero, trataban de sorprenderle en ese saque rápido. Y aquí vamos a Moreno. Hasta el momento no ha explotado la ofensiva del equipo Once Caldas. Ha tenido chispazos y nada más. Claro, el partido va comenzando. Este es el entrenador Alexis Tibal de Cuca, del equipo de Sao Paulo. Balón que vuelve a tener otra vez el cuadro de Sao Paulo. Ya la perdió. La recupera y muy bien por aquel sector. Samuel Vanegas por el centro para Cataño. Cataño la pone por el centro. Hacia atrás Velázquez. La dejaron para Henao. Henao con un despeje largo. Buscando siempre el descuelgue de Moreno. Sin embargo, aparece primero Danilo. Tiene que retroceder ahí. ¿Quién era Marquinhos? Si le comete falta, era Danilo. El balón le pertenece otra vez al equipo brasileño. La tiene Rodrigo. Combina con Fabao. Fabao pisa el balón y otra vez regresa para Rodrigo. Rodrigo ya miró a Danilo. Prefiere el toque hacia arriba, dejándola para que venga ahora. Servicio de Luis Fabiano. Fabiano que trata de escaparse con el balón ante la buena marca de Rojas. Y Rojas manda la pelota afuera. Estamos en esta primera parte 0-0. La va a dejar para que venga ahora. Este que vemos será Dairo Moreno. Balón presente para Grafite. Grafite que no miró a su compañero. Ciciño que llega por el sector derecho. Muchos hombres marcan en Once Caldas. Enredado el partido para Once Caldas en ese sector. Totalmente. Mientras tanto, Samuel, permítame invitarle, porque a la 1 AM en el este, a las 10 en el Pacífico, en vivo, diario Fox Sports, hoy miércoles, ya lo sabe, para que se entere de todo lo que está sucediendo en el amplio mundo del deporte. A la 1 en el este, 10 en el Pacífico, diario Fox Sports. Qué programón, lleno de información de noticias deportivas. La pelota tiene Velázquez, entregando para que venga Cataño. Cataño se apoya en Vanegas. Y mira hasta dónde tuvo que ir. Y vamos arriba, se dice el capitán de Cuesta. Otra vez hay imprecisión en los jugadores de Once Caldas. Me parece que están un tanto nerviosos en el mismo deseo de ir al frente. Marquinhos, pelota hacia arriba. Oye, aquí comienza a dar facilidad a la defensa de Once Caldas. Pero te cuento una cosa, fíjate que reclama un fuera de lugar el arquero. Lo reclama Mede, desde luego, pero su colocación es vital. Uy, atención. Buena jugada, pero bien. Para proyectarse allá atrás Ciciño. Entregarlo a Rogerio Ceni para que venga con el despeje largo.
es Elkin Soto. Balón que deja atrás para Secalda, que comienza a presionar. Se quita la marca de un hombre, se perfila, manda al centro. Malo. Sin embargo, en el rebote otra vez, aquí viene el once Caldas. Pelota, centro, peligroso, viene el remate de cabeza, fuera de lugar. No, no había fuera de lugar, claro que no. Había escuchado un silbato. Mi estimado Luis. Y el balón que se va a la última línea, Henao. Henao que la entrega para que venga ahora Vanegas. Este juega en corto para Rojas. Rojas que sale bien con el balón, tratando de controlarlo para Moreno. Aquí viene Dairo Moreno. Moreno que va a llegar a tres cuartos de cancha, tocó por el centro. Ya no la puede dominar en ese sector Alcázar, pero Moreno intenta salvar. El balón, buen pase, muy buen pase de Moreno, pero aparece bien la defensa. El remate de atrás afuera, a la tierra. No, y era Velázquez, ¿eh? Era Velázquez que llegó con todo, le pegó Rubén Darío Velázquez. Le pegó con muchos deseos, pero con poca dirección. Y aquí está, el partido es intenso porque Sao Paulo no renuncia al ataque, está haciendo lo que puede para ir al frente y en una reacción natural para el equipo local que está yendo al frente constantemente. La pelota vuelve a ser para el equipo blanco, Once Caldas. Estamos ya en el minuto 14 de la primera parte, 0-0 el partido y el global. Trazo largo, intentando llegar de ese balón Biafara. La deja por el centro para Valentierra. Valentierra que tiene la marca muy pegajosa por parte de Alexandre, que no se ha visto mucho. Alexandre la barrida. Balón muy largo. Le pegó al defensa, pero va a salir Juan Carlos Henao. También el equipo de Once Caldas, por un lado no se acelera, Luis, y eso es un buen punto. Sí, claro. Brazo largo. No pasó nada. Y ahora que tiene la pelota, se le cuida el equipo de Sao Paulo con Rogerio Ceni. 14 minutos del primer tiempo. Aquí vemos a Alexandre, al jugador Velázquez, que ya tuvo el primer remate a puerta, pero no pudo concretar. Rodrigo. Cuadro brasileño. Los primeros minutos, por lo general, cuando un equipo juega visitante, Luis, el cuadro de casa sale con todo. Pero ahora el equipo de Sao Paulo salió, el Once Caldas salió tranquilo. Balón por el centro, Fabio Simplicio, a nadie. Vemos a Fabio Simplicio, despeje de Henao. No le alcanzó el Quinsoto. Alcanzó siempre a pegarle el defensa del equipo de el Sao Paulo. Veíamos el remate de Velázquez. El Quinsoto. Velázquez. Tocando hacia arriba, balón, buena posibilidad. Se mete al área, tiro, 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 tiro. Alcázar tuvo toda la oportunidad, lo dejó ir. En la jugada más, pero más clara, de gol para el Once Caldas de Colombia. Mira cómo Velázquez la manda en profundidad, gana la última línea, Alcázar ingresa al área, aquí sin ver, ya sabe la colocación y en el fondo Moreno casi concluye. Aquí hay dos cosas que analizar, Luis. Mira, porque si hubiera tocado la pelota Moreno, le hubiera marcado fuera de lugar. Qué cerca estuvo entonces Once Caldas. Y te voy a decir, en un partido de esta naturaleza no puedes perdonar. No, no se puede. Tiene que aprovechar y hacerlo. Completamente de acuerdo. Moreno. Un empujón de Danilo. Estamos, repetimos, todavía en el marcador 0-0, minuto ya 16 del primer tiempo. Ah, ya le dio calor al entrenador de Sao Paulo, Cuca. Estamos en el estadio Palo Grande, en Manizales, Colombia. Aquí viene el centro a través de Once Caldas. Pegó mal. Remate por parte de Valentierra, parecía, y ahora le queda para el centro, Cázares, le falló. Y ahora comete la falta el equipo de Once Caldas. Ese Valentierra quien cometió la infracción. Hay equipo en este cuadro, Once Caldas, para poder llegar mucho más lejos, llegar a la final. Y sobre todo la compenetración que tienen. Se conocen, saben hasta cómo respiran cada uno y eso les ayuda pues a mantener una uniformidad, Samuel, a la hora de atacar, a la hora de defenderse, a la hora de hilvanar las jugadas. ¿Qué
pelota que van a dejar para que venga otra vez Marquinhos. La dejaron en corto. Por poco se produce la jugada de pared para el saque de banda para el cuadro colombiano. La van a dejar más atrás para que venga ahora Samuel Vanegas. Vanegas en corto para Cataño. Si romper el dibujo defensivo este cuadro de Once Caldas. Abrieron para Edwin García. Y aquí dejando para que venga el arranque. Me parecía que era Soto, pero que apareció en una defensa de Sao Paulo. Vuelve a robar el King Soto. Entregó por el centro, plazo largo. Vaya primero Favao. Insiste ahí. Edwin García. Utiliza el brazo Soto, el defensa de Sao Paulo, Favao. Ahí está, mira. Qué bien le quitó la verdad pelota. Que le saca muy bien la pelota limpiamente, con gran elegancia, sin hacer contacto con el contrario. Y ahora la pelota de Sao Paulo, mitad de la cancha, el arranque por parte de el jugador. Oye, no se ha visto mucho. Este es Danilo. Hasta atrás para Cicinho. Saca un remate a puerta, desviado, muy desviado. Ahí está la desesperación. Y con eso juega Once Caldas, con la desesperación del rival. Y van a decir muchos cuál desesperación. Bueno, la que provoca que tenga que ir a lograr una victoria de Sao Paulo de visitante. Tenía espacio suficiente, tenía tiempo suficiente para hacer algo más con esa pelota, pero decide mandar un centro. Estoy seguro que no quiso mandarla tan largo, pero por no premeditar, por no hacerla, por no pensarla, que es una fracción de segundos lo que le toma pensar, por eso la manda desviado y desaprovecha una oportunidad para su equipo. En la pelota, dispara la pelota a un lado. Y esto es peligroso, ¿eh? Porque poco a poco comienza a aparecer el equipo de Sao Paulo. Disparaba Alexandre. Y cuando un equipo toma confianza después de que el rival no es lo que aparentaba, es muy difícil volver a recuperar, ¿eh? Hablo por lo de Once Caldas, que no está haciendo lo que en un momento se pronosticaba. Ser un equipo arrollador, ser un equipo muy ofensivo. Y solo es comparado contra el partido que hicieron ante Santos, aquí mismo en esta cancha. Aquí me falta. En el césped se encuentra el defensa Samuel Vanegas. El técnico Alexis Estivel Cuca comienza a gritar indicaciones. Aquí parece, lo llamó al portero, le da algunas indicaciones. Sabes que le está diciendo, le está hablando de los saques. Le está hablando de los saques. Algo ha detectado Cuca, se lo está explicando a su arquero para que cuando tenga la pelota inmediatamente lo saque por el costado que el técnico ha detectado. Oye, esta es una sensible baja de momentánea de Once Caldas, La salida Samuel Vanegas, que ha estado muy bien en partidos anteriores. Bueno, la pelota tiene Sao Paulo de nueva cuenta. Cicinho. Jugando más atrás para que venga Favao. Se adelanta la delante de la defensa de Sao Paulo. Favao cambia el perfil. La va a dejar para Alexandre. Hacia atrás. Aquí viene Danilo. Toque por el centro. Vuelve a recuperar la pelota otra vez a Once Caldas. Moreno, vale en tierra. Moreno, recibiendo el balón ahora para aquel sector. Siento que no fructifica. Fabio Simplicio roba la pelota de nueva cuenta. Y juega en corto. Oye, entre Fabio Simplicio y Alexandre están haciendo buena labor en la mitad de la cancha. Tiene una buena recuperación y son los hombres que el técnico dijo que eran su base para iniciar el ataque del conjunto de Sao Paulo. Fabio Simplicio. ¡Uy, grafite! Se le fue la pelota al brasileño Grafite. Y hay calentamiento, mira, el equipo brasileño. ¿Será que no podrá continuar Vanegas? Era muy sensible eso. Era Once Caldas, ¿verdad? Tiene razón. Cuando la pelota la vuelve a tener otra vez el equipo de Sao Paulo. Cambiando de perfil para que venga otra vez. Por aquella región otra vez Danilo.
tratando de llevarse la marca, tocaron para Fabio Simplicio. Fabio Simplicio abriéndola para que venga otra vez. Y se equivocó ahora Fra Pablo. Once Caldas tiene que aprovechar aquí ley de la ventaja. Aquí viene Dairo Moreno. Moreno arrancando por aquel sector, tocó hacia adelante, la van a dejar, pero no la puede alcanzar Alcázar y este se enoja. Yo creo que se enoja porque pedía falta. El pase es al espacio, pero aparece muy bien Favao en la última línea para controlar y mandarla por un costado. Aunque el árbitro detectó que el balón, indicó que el balón le pertenecía a Sao Paulo. Y ahora domina otra vez la pelota en el fondo el equipo visitante, Sao Paulo de Brasil. Estamos en el partido de vuelta semifinal de la Copa Toyota Libertadores. Trazo largo, muy largo. Juan Carlos Henao ya domina. Abriéndola para que venga de nueva cuenta en la salida Miguel Rojas. Sabes que a través de la historia, en los últimos años, Colombia pues ha generado grandes arqueros, ¿no? Comencemos a hablar con el último que... ¡Ah! ¡Espérame qué jugada! ¡Viene centro! ¡Tiro de esquina! ¡Valentierra estuvo cerca! Llegaba con todo Valentierra, cabeció perfecto, pero el defensa participa y la manda al tiro de esquina. Hablaba yo de Higuita. René Higuita. Pero hay que mencionar a Córdoba, hay que mencionar a tantos buenos arqueros colombianos y ahora aparece Henao. ¿Sabes qué era el vivísimo Robocop? Que juega para el Pachuca de México, Miguel Calero. Calero. Hombre, hermano. Hay tiro de esquina, ¿qué pasó? Aquí otra vez el centro. Uy, no pasó nada, la pelota la vuelve a dominar otra vez el equipo de Sao Paulo. El arranque bien, se lleva la marca, mira con elegancia, con frescura jugando el equipo de Sao Paulo en esta acción. El cambio de perfil para que venga Marquinhos. Estos son los espacios de que hablaba Brasil. Marquinhos, portero Henao. Pero tendrán que hacer mucho más para aprovechar esos espacios. Atención que el contragolpe ahora. Sí, puede ser peligroso cuando viene otra vez Velázquez. No, este es Alcázar, Alcázar la toca hacia arriba. Para Moreno, pero este estaba en mala posición. Y ahí te das cuenta lo que pretende, ¿no? El equipo de Caldas también cuando se va el equipo de Sao Paulo arriba, atacar con el contragolpe letal. Es un partido abierto. No se están reservando absolutamente nada. Saben que tienen 90 minutos para resolverlo. De lo contrario, habrá que decidirlo por la vía de los penales. Sí, fuera de lugar aquí. Yo me pregunto si cuando salió el pase desde el pateador, el jugador arriba estaba en posición adelantada. Porque la toma nos indica cuando ya él está adelantado, pero no cuando salió el pase. Al momento del toque. Sí, correcto. Ahí está, mira. No, esta es la jugada anterior. Bien se mueve el defensor y deja en posición fuera de lugar. Y este es el centro. Vea cómo llega Valentier, el cabezazo y el defensor la manda. Afuera, el saque lateral le pertenece al equipo de Once Caldas. Edwin García para Cataño. Cataño que despega el balón a cualquier lugar, la va a buscar más arriba, nadie. Aparece bien Fabao en la mitad de la cancha. Fabio Simplicio, uy, cómo llegó también ahí Elkin Soto sin ninguna consideración. Dairo Moreno otra vez con el balón. Estamos en este partido 0-0. Y Once Caldas de nueva cuenta. La dejan para que venga Rojas. Hay una falta favorable para el Once Caldas. Y si gusta de este partido, le invitamos para que mañana nos acompañe en la otra semifinal de la Copa Toyota Libertadores cuando River se enfrente a Boca Juniors a las 8 de la noche en el Este, a las 5 en el Pacífico, en vivo. River contra Boca mañana jueves. Qué partido el de vuelta, gana Boca 1-0 en el global. Bueno, aquí venía Valentierra con el centro. Once Caldas con la oportunidad en un servicio largo. Samuel Vanegas intentando hacer el remate. Viene el centro. Uy, uy, uy. Pelota rebotada.
con todo. Llegó con todo, se levantó. Un poco tímida, voy a decir, la saga vea del conjunto de Sao Paulo, que se duerme. Y en la última línea, a pesar de que se mueven los defensores para cubrir al arquero, ahí estaban suficientes hombres del cuadro colombiano para mandarlo al fondo. La presión que le colocan al arquero, el cabezazo de Valentierri, y después la pierna, por ahí el muslo de este número 15 de Erly Alcázar, la manda al fondo. Vacunado Sao Paulo, está ganando 11 Caldas, 1-0. ¿Cómo lo va a festejar con todo allá? Se fue directamente al túnel para festejarlo con alguien en particular. Al minuto 28 cayó la anotación, pero vamos a ver cómo reacciona Sao Paulo. Roba Elkin Soto. Una falta. Anímicamente, si llegó con el ánimo a 1000 el conjunto colombiano, esto lo eleva a 2000. Claro. Mira que le pegaba. Era ahí el jugador Biafara, de cabeza, la puso adentro y cómo llegó Alcázar. Mira, Biafara y Moreno juntos ahí en la última línea. Biafara lo gana por estatura. Lo manda al centro y allá apareció Alcázar. Le pone el muslo y nada que hacer para los defensores. Gran error, desconcentración en la última línea de Sao Paulo. Hay cambio. Va a entrar. Se va Marquinhos, ¿no? Sí, no carburó. Y va a entrar con el número 6, Fabio Santos, que había venido jugando de titular. Y que también ve que la altura está haciendo su efecto en los jugadores de Sao Paulo. Gracias, mi hermano Luis. Se va entonces Marquinhos. Bueno, yo me imagino, sí. Si cuando el técnico Cuca llamó a Rogério Ceni, le daba la indicación y como Marquinhos no respondió a su idea, pues decidió cambiarlo. Atención, atención. Viene aquí, pelota para Sao Paulo, pero que viene el portero Henao. No, Henao no te va a permitir absolutamente nada, mi rey. Aquí quedó otra vez. Oye, estaba lastimado. Sentido, ¿eh? Samuel Vanegas. Vívelo Colombia, tu equipo está ganando. ¿A quién le gritó usted? ¿Mi tema Luis? Tenemos muchísima audiencia colombiana. Y nos sentimos honrados de que hoy nos estén acompañando en este encuentro. Sabemos que hoy se quitaron la camisa de sus equipos en particular para apoyar a Once Caldas. ¿Cuántas botellitas de aguardiente estarán desfilando? ¡Epa, epa! Una bandejita paisa. Continúa el calentamiento ahí en la última línea también. ¿Sabes quién está en el equipo de Sao Paulo? Gustavo Neri. Bueno, y acaba de ingresar, como ya lo había mencionado, el defensa también, número 6, Fabio Santos. La pelota en movimiento. La van a dejar para que venga otra vez por este sector, recuperando Sao Paulo Ceciño. Aquí aparece muy bien Rodrigo. Rodrigo abriéndola ahora sí para Fabio Santos, el recién ingresado. Y creo que el que está jugando es Diego Lugano, ¿eh? El uruguayo. Y de nueva cuenta otra vez el equipo de Sao Paulo. Cuidado, cuidado. Ahora me pregunto por qué no envió. Aunque hay cambios que puede enviar a Tardelli, por ejemplo, al frente, que es un hombre que... ¡Atención! Mira, ¡tiro! ¡La pelota! ¡Gol! ¡Danilo! ¡Gol! ¡Danilo! Pone en silencio todo lo que es el estadio. ¡Se empata el partido, Luis Rodríguez! ¡Qué zurdazo impresionante! Por ahí el arquero ya no pudo. Trató de hacerlo. Sin embargo... pone a gritar a estos pocos aficionados. El remate de la última línea lo ganan, se ve el balón,
queda suelto y Danilo aprovecha, le pega impresionante como venía en el bote pronto para vencer al segundo poste al meta. Aquí está una llegada elaborada, ¿eh? Y Danilo desde el fondo para el empate. Y es que nada pudo hacer. Encima ahí estaba Gustavo Neri, ¿eh? Y ahí estaba. ¡Ah! ¡Qué apenitas, eh! ¡Qué apenitas! Ahí vemos a Danilo con la anotación para el equipo Sapporo. Se empata el partido. ¿Cómo se descuidó, oye, José Caldas? ¡Qué dramatismo! Y tanto como descuido, aprovechan bien al hombre por elevación que toca para mandarle al hombre que estaba ingresando. Ahí los mediocampistas no protegieron. Viene centro, la pelota que pasa de largo. Otra vez, José Caldas cuando se propone, parece ser, lo hace. Y ahora morderse las uñas, ¿eh? Correcto, este es Fabao. Se empató el partido y estamos como al principio. Está el gol, mira. Será muy difícil. Será muy difícil para el conjunto de Once Caldas, lo sabíamos. Mencionábamos que el cuadro de Sao Paulo, de visitante, ha tenido buenos resultados. Incluso ganó por goleadas visitando. Luis Fabiano. Y fue que Wilmer Ortegón, claro, por Samuel Vanegas. Se ha molestado también Wilmer Ortegón. ¿Ahora qué pasó? Algo ahí le está pasando también al jugador clave, Valentierra, cuando viene otra vez. Abriendo la pelota, Ciciño. La media vuelta que le marca corto, es el quien Soto, la vuelve a dejar por el centro. El Fabiano, Ciciño, se arriba para Grafite. Grafite que ya no pudo. Y cuidado que Sao Paulo se crece con este gol. Correcto, es cierto, ¿eh? Mira otra vez al centro. Qué buena jugada por parte del equipo de Sao Paulo. Aquí me parece una falta sobre Grafite, el árbitro dice que no. Se enoja. Sí, le marcaron la falta y es favorable el conjunto brasileño. Bueno, ahí está la falta. Claro, es falta, ¿eh? Esto es falta. Fue la rodilla directamente el defensor. Uy. Bueno, le va a pegar otra vez el cuadro de Sao Paulo. Ya para marcando ahí de cerca. Le va a pegar Ciciño. Balón al centro. ¡Aquí viene pelota! Sacó bien la defensa. Y así está el balón otra vez para que venga. Recuperando los fondos de Caldas, que tiene que apretar más todavía. Mira cómo le hace ahí para poder llevarse el balón, pero ya está copando la mitad de la cancha el equipo de Sao Paulo. Tiene muy buena marca ahí en el medio campo de Sao Paulo. Muy largo el balón, no lo va a alcanzar. Y no lo deja salir Grafite. Manda un centrito peligroso. Algo alegaba el portero, pero ya no. Ya no. La pelota sigue todavía. Desde atrás. Buen toque. La deja para que venga ahora el centro de Danilo. Servicio, bien aparece el portero Juan Carlos Henao. Alcanzó a manotear el arquero Henao y dice, vamos, mucho ojo, por favor. Creo que el reclamo es para el árbitro porque el salto lo hizo con Luis Fabiano. Vamos a ver. Se queja el arquero de un manotazo de Luis Fabiano. Bueno, vamos al tiro de esquina por el sector derecho. La va a tener otra vez el cuadro de Sao Paulo. Ciciño para pegarle. Transcurren ya 37 minutos de la primera parte. Algo le dice ahí Cataño. Cuando se va a producir el centro. Grafite que trata también de sorprender, de inquietar, de estorbar. Le pega a Ciciño, manda un centro peligroso. Buen servicio. Cabezazo que no llega.
En corto, aquí viene la contestación de Elkin Soto. Moreno que corre por el sector derecho. Elkin Soto se entregó en la jugada. Aparece Alcázar. Hubo una falta. Y allá viene el pelotazo otra vez para Moreno. Moreno que baja bien el balón. Viene el tiro por parte de Moreno afuera. Así es de que la pelota la van a dejar para que venga otra vez el equipo de Sao Paulo. Apretado el partido, sin duda alguna, Luis Rodríguez. Apretado y es abierto también, no hay libertades, se marca, presiona, se deja jugar también, y eso es bueno. Un espectáculo muy bello, digno de una semifinal. 38 minutos, casi 39, 1-1 el marcador, estamos como empezamos. La pelota va a dejar otra vez para que venga en la mitad de la cancha el equipo de Sao Paulo. Aquí el que controla la pelota. Y hacia atrás, uy. Mira cómo trataba también Fabio Simplicio. Balón del Elkin Soto, nadie, sí corre aquí Alcázar. Encarando la marca en el fondo, Alcázar se quita la marca, se mete de dos, no pudo. Era muy difícil, le cerraron el paso y además iba después de hacer un pique de por lo menos 35 metros. Grafite se está cayendo mucho, Y por allí que el árbitro ya no está creyendo nada. Me trajo la factura. No, lo que pasa es que tengo que ir al mandado saliendo de aquí, pero corriendo. A usted también le dan una lista para ir al supermercado. Se me olvida de todo. Los frijolitos, las leches, ¿sabes? Las papas. La pelota la dejan otra vez para que venga el equipo 11 de Sao Paulo. Gustavo Neri. Por la parte central. Parecía falta, sí señor. Falta ahora sobre el jugador delantero de Sao Paulo. Y va a venir Rogério Ceni otra vez. Fíjate que comienza a gritarle y a exigirles el portero Henao a su defensa porque algo no está funcionando bien. ¿Qué saben? Mira, le están permitiendo que toque la pelota y entonces los brasileños una vez con el balón en sus botines provocan la falta como esta. Si los machucan, los exigen, no le permiten que hagan el primer toque de balón, por consiguiente no pueden controlarla. Por supuesto. Una vez que la tienen controlada, sí, entonces provocan la falta porque obviamente hay contacto. Equipo de Sao Paulo. Mira cuántos hombres de Once Caldas. Va a comenzar a amarrullar y se vale. Mira quién le va a pegar. No, es que están esperando al capitán. Rogério Ceni. Algo atípico, ¿no? En el fútbol, pero bueno, ya lo hace Higuita. Lo hacía el paraguayo. ¡Ay, tiro! Viene el portero en nada. José Luis Chilaver, ¿no? José Luis Chilaver, seguro. Y mira, aquí es, sorpresa, a eso mira. Se expone. Alcázar se enoja, pero bastante. Sí. Debería ser tarjeta para Alexander. La falta es favorable al conjunto colombiano. Sí, le están gritando porque tenía la posibilidad de escaparse. Lo trabó, claro, lo trabó. Mira, ahí está el brazo. Mira. Eso es para tarjeta, hermano. Eso es para tarjeta, sí. Le quita después de toda la oportunidad del gol. Viene de lejos, remate. Marcándolo de esa falta, Sao Paulo está premiado. Por supuesto. Porque nada más detiene la jugada. Y permite que se organice atrás. Tiene una falta sobre el defensa Fabio Santos, que arrancaba muy bien por aquí al sector. Se acerca Gustavo Neri. La barrida fue de Biafara, que no ha lucido mucho Biafara. Salvo aquel pase, ¿no? De cabeza para el gol. Agazapadito el arquero. Atención otra vez a Sao Paulo. Buen descuelgue de Cicinho. Portero. Henao. Haciendo un despeje rápido. Pero aparece bien en el fondo Fabao. Complementa hacia arriba otra vez. Parecía Gustavo Neri. Lo van a dejar para Grafite, falta. Cubrió bien la pelota Grafite. Desconcertado, ve un poquito yo a Luis Rodríguez a Once Caldas, Sabes que yo creo que el apoyo también se convierte en presión. Porque los jugadores llegan condicionados a ganar. Sí. Indirectamente con tanto apoyo. Pero la pelota van a dejar para que venga otra vez el arranque por parte del equipo de casa. Abriendo bien el balón, parece Cataño, toque de Moreno. Se arriba el esférico, ya no pasa nada. Y otra vez con la pelota la tiene el equipo de Once Caldas. Ese es Moreno, que no se ha visto mucho Moreno. Tiene que aparecer más Moreno.
Le vio la pelota a la defensa del cuadro. De el Sao Paulo. Servicio para Once Caldas. Aparece Rojas. Va a buscar compañía. Gustavo Neri cerca también para impedir el servicio. 43 minutos del primer tiempo. La van a dejar en corto. Qué bien salió ahora Sao Paulo. Desviando el balón, dejándola para que venga ahora a falta. Desde atrás. Toque, servicio hacia arriba. Y ahora le pertenece a Gustavo Neri. Tocó hacia arriba, Luis Fabiano. Tapó la defensa y tiro de esquina. Oye, el ingreso de Fabio Santos ha sido la salvación para este conjunto de Sao Paulo. Llegó, hizo lo que no pudo hacer Marquinhos y por ese lado están llegando mejor. Y con mucha constancia. Es que le dio mayor fortaleza al ataque del equipo de Sao Paulo por ese renglón. Apoyó a Danilo, apoyó a Gustavo Neri. Y desconcertó a la defensa de Once Caldas que juegan por aquel sector. Viene el tiro de esquina, Ceciño. Balón al área. Sale portero, un puño bien, hacia afuera. Alcanzó a manotear el arquero, lo manda otra vez por la última línea. Está enojado, Henao. Ceciño aquí con el cobro. Le estaban cayendo algunos proyectiles desde el fondo. Dentro de las medidas de seguridad estaban permitiendo los aficionados que llevaran. Atención, comenzó la melee. Ha caído un jugador de Brasil. Grafite. El grafite, ¿no? Pero no creo que haya existido. A ver, mira. No, grafite. Sí, no, por ahí se lanza. No, no, no. Grafite, se lanzó. Grafite se tendría que llevar la tarjeta amarilla, ¿eh? Hay tarjeta de amonestación, sí, para grafite. Para grafite, seguramente. A ver, vamos a ver. Para grafite por haber fingido. Por haber fingido. Viene el tiro de esquina. Otra vez Ceciño. Saca bien la defensa. Y ahora se cumple los 45 minutos. Cuando recupera toda la pelota Fabio Simplicio. Pelota larga. La dejaron para que venga otra vez el toque de Velázquez. Dejándola para Biafara. Biafara que la va a poner más arriba. En corto para Moreno. Moreno para Biafara. Va a tirar Biafara. Pelota, lo quiso Tavi Rodríguez. Tremendo bus mandó Biafara desde la derecha. El travesaño, sin embargo, se interpone. Y hasta ahí las aspiraciones con el grito de gol ahogado en la garganta de los 40 mil fanáticos aquí en este estadio. Y Biafara no le queda más que lamentarse. Porque la vio cerca. El equipo de Once Caldas se termina la primera parte. Está empatándolo por uno. Hasta aquí llegamos, dice el árbitro principal en la primera etapa. Uno por uno el marcador. Un encuentro emocionante de llegadas por ambos lados. Y la belleza continúa mostrándose, ¿por qué no? Aquí en el estadio Palo Grande en Manizales. Que se viste de blanco para acompañar a su equipo. Es la semifinal de la Copa Toyota Libertadores a través de Fox Sports en Español, tu primer y único canal de deportes. Vamos a ir a los vestidores para replantear la segunda etapa cuando regrese. Señoras y señores, arrancó la segunda etapa, 45 minutos intenso de actividad. Aquí está el relato de Samuel Jacobo. Gracias, mi estimado Luis. Y vamos a ver aquí, no es mañana, el partido de vuelta de la fase semifinal de la Copa Toyota Libertadores. El trazo largo para que venga el portero, Rogerio Ceni. Albino Mejines, presidente de la Asociación del Sur de California, le va al equipo de Caldas. ¿Quién? Albino Mejines. A Mejines. Nos informan que no hay cambios para este segundo tiempo. Y fíjate que ya hizo un cambio cada equipo. Si tú recuerdas, entró Fabio Santos por Marquinhos. Y entró William Ortegón por Vanegas. Vanegas, ¿sabes? Exactamente. Mandamos saludos para toda la gente ahí, como Reyes, Oliveros, en fin. Siguiendo de cerca los acontecimientos de este partido. Trazo largo hacia arriba por parte de Sao Paulo. Sale portero. De cabeza tiene que ir para mandar la pelota. Fue que pasó fuera de lugar. Posición fuera de lugar. Posición adelantada. Bien, el arquero.
arquero salía y se sentía fuera de su área, entonces tocaba de cabeza. Ahí otra vez en la salida. Once Caldas tiene que ser más seguro. Ciciño en la conducción de la pelota tocó por aquel sector para que tratara de llegar al Grafite. Se tardó un poquito Grafite. Edgar Cataño se barría, pero vuelve a recuperar el balón en el cuadro brasileño. Más animado que nunca, Fabio Simplicio. ¿Sabe? Para Ciciño. ¿Sí? Saben que tienen 45 minutos solamente. De lo contrario, habrá que decidir esto de la vía de los penales. Mira, comienza a tener imprecisiones el cuadro de Once Caldas. La van a dejar para Alexandre. Alexandre la toca para que venga Gustavo Neri. Viene una jugadita ahora. Corre muy bien aquí el jugador. La deja para que venga bien el Fabiano. Grafite, Grafite. Manda un centro. ¡Oh! ¡Oh! La desvió el portero Catay. Me parece Nao. No, Gustavo Neri la falló. Gustavo Neri estaba en posición adelantada, creo. Ah, mira. Sí. Totalmente adelantado. Y por eso le reclamaban al árbitro. Pero qué mal le había pegado a Gustavo Neri, ¿eh? Sí, es que le hace un bote la pelota antes de que toque con la cara interna de su zapato izquierdo. Jorge Larrionda, el árbitro principal de este encuentro. Dejando pasar la pelota ahora. Llegaba el Quinsoto, pero en la mitad de la cancha vuelve a tener el balón Sao Paulo con mayor tiempo. La posesión de la pelota del cuadro brasileño. Sí, señor, comienza a desesperarse el público porque está permitiendo 11. Qué tremendo choque ahí. Oye, está avanzando muy bien por las bandas el conjunto brasileño en estos primeros dos minutos y fracción del segundo tiempo. Sí, comenzó bien. Comenzó bien, sí. Con un Ciciño muy adelantado por ese sector. Y habrá que aprovechar los espacios porque si Ciciño se ha ido al frente, es decir, que dejó un espacio atrás. Proyectiles que continúan cayendo. Te decía que a los aficionados no les permitieron llevar muchas monedas. Sí, de veras, porque son proyectiles. Son proyectiles, es cierto. El centro se produce, rechaza la defensa del equipo de Once Caldas. La vuelve a recuperar otra vez desde el fondo. O radios receptores con baterías grandes. Ah, hijo. Todo esto para evitar que lancen objetos al terreno de juego. Y fíjate qué lástima, porque antes la gente no se atrevía a hacer eso. Sí, yo creo que perdió esa nobleza de la afición. Y ahora, lo dijo, fíjate, el técnico me gustó, dice Alexis Estibel Cuca, somos adversarios, somos rivales, no enemigos. Nada más. Me encanta para Alexander. La pelota ahora, perdón, era Once Caldas Velázquez. Y mira, ¿por dónde ahora Once Caldas? Como que se le cerró lo que pretende el equipo de casa. Mira cómo lo aguanta Sao Paulo ahora, lo aguanta Sao Paulo. Rubén Velázquez, pase largo. Moreno, le va a llegar el balón. Moreno. Te repito, Moreno tiene que aparecer más. La van a dejar otra vez para que venga el toque de Alexander. Ya no pasó nada. Y yo insisto, con Alexander era otra vez Velázquez. Y ahora ha tomado una posición muy defensiva Sao Paulo. Mientras tanto, sus hombres calentando aquí en la zona de traslado. Claro que sí. Servicio largo, remate de cabeza, tranquilo para patear a Rogerio Ceni. No ha tenido una llegada de peligro fuerte el equipo de casa, Once Caldas, después de la anotación que hizo el jugador Alcázar. El jugador el que empató, Danilo. Ah, Danilo, correcto. Sí, y ya Once Caldas no ha tenido otra llegada. Tiene mucha razón, ¿eh? A partir de los goles ahí comenzaron a mermar las llegadas en ambos conjuntos. 5 minutos mientras tanto en esta segunda etapa. La deja para que venga otra vez el equipo de Once Caldas, que tiene que apurar, tiene que presionar, tiene que presentar. Balón para aquel sector, tratando de buscar allá a Elkin Soto, que viene hacia la jugada. Ciciño. Ciciño es un jugador veloz, ¿eh? De buena variante, porque sabe agregarse al ataque. Rogelio Ceni con la pelota. Ciciño. Pelotazo largo. Ya la va a encontrar otra vez en el fondo del equipo Once Caldas. Los dos equipos precavidos. Me da rareza, me da extrañeza lo que está haciendo Once Caldas, ¿eh? Demasiado reciente.
respeto al rival cuando tiene más fútbol, y por lo demostrado anteriormente. Bueno, es que se dieron cuenta que si se abren también lo van a vacunar, le cuento, porque ese gol cayó producto de que le permitieron ir al frente, si bien fue una pelota elevada, pero los dos defensores saltan. Entonces, el delantero cabeceó hacia atrás y la mandó al espacio donde venía cerrando bien Danilo. Hay una falta sobre Valentierra. Y reclama Valentierra porque era una tarjetita, dice, pero el árbitro sencillamente ha marcado la falta. Nada más. Buena actuación por parte del árbitro, el señor Jorge Larrionda. Bien, aquí vuelve a dejar la pelota tres por el centro. Es la Cauteniña, pero acostado. Sí, sí. Abriendo la pelota para que venga Fabio Santos. Otra vez a Pablo, más ordenado que nunca. Fíjate que era Danilo, ¿eh? Si ambos equipos a no cometer error, a eso apuestan, saben que el error podría pagar caro, de manera que están muy concentrados en mantener la posesión del balón, cuidado como la regala. Pelota que va a dejar más atrás todavía para Rodrigo. Brazo largo, vale en tierra a nadie. La va a tener el portero Juan Carlos Henao. Le saca un despeje malo. No carbura Once Caldas. Chiciño con el saque lateral. Chiciño que la va a entregar en corto. Se va más atrás todavía. Abra la cancha, le está diciendo Alexis Estibel Cuca a sus jugadores. A la serie de proyectiles, diminutos por cierto, pero contundentes ahí sobre ese sí. Malo, muy malo. Despegando la pelota. Otra vez bien allá en el fondo, parece Cataño. La dejaron para que venga ahora Edwin García. Hacia arriba Blon para que venga de nueva cuenta Sao Paulo. Imprecisión. Claro, y el partido se vuelve así, tosco, porque nadie quiere cometer errores. Ahora lo indicado es mantener y asegurar la pelota, y si no tiene seguridad, mándala fuera. Necesita Once Caldas un elemento que ponga calma, que ordene exactamente en la mitad de la cancha. A un equipo de Once Caldas que tiene con qué, pero que como que no se anima. Wilmer Ortegón para que venga ahora por este sector. Rojas. Va a hacer algo ahora. Vamos a ver qué es lo que intenta. Aquí viene Biafara. Se resbaló Biafara. Pero le señalaron falta. Me da la impresión que se resbalaba, Luis. Bueno, yo creo que se resbala, pero producto del mismo impulso del defensor. Mira, ahí. No, nada. ¿Cómo no? Claro que le pega a la pierna de apoyo. Mira, una, dos, esa. ¿Dónde? Sí le pega. Bueno. Mira Valentierra lo que anda haciendo. Para la pelota, va a ser saque de meta. Escogieron el peor momento para caer en imprecisiones lo del cuadro de secadas y le favorece a Sao Paulo. Se ve más sólido Sao Paulo ahora, ¿eh? Vamos a ver si la historia comienza a pesar. Vestir la camisa de Sao Paulo es un orgullo extra. No quiero decir que no lo sea vestir la camisa de Once Caldas, pero la historia acompaña a Sao Paulo, el prestigio, tanto recorrido que tiene a través del fútbol brasileño. Atención. Pelota que van a dejar otra vez. Se resbaló ahora Alcázar. Pero te voy a decir, las historias se hicieron también para romperse, o sea, para que lleguen nuevos. Y ya Once Caldas la hizo empatándole a Sao Paulo en el Morumbí. Cada partido es nuevo. Rodrigo haciendo las suyas. Yo no lo consigo. ¿Cómo se consigue? Ay, por aquí un manotazo de Gustavo Neri. ¿Sobre Ortegón? ¿O sobre quién? Parece que es como Rojas. ¿Con Rojas es? Parecía. Bien, aquí viene el portero Zeni. Despeje muy largo, buen despeje por parte de el portero Sao Paulo. La vuelve a tener otra vez el equipo brasileño, no, la tiran afuera. Imagínate que lo que provocó Once Caldas es que no hubiese un finalista brasileño y un finalista argentino, porque estaba precisamente dejando en el camino
a Santos. Entonces en la semifinal hubiese sido Santos y Sao Paulo, eliminando a Santos, pues todavía deja la duda. Y ahora la última palabra la tiene Sao Paulo. Todavía existe la posibilidad que sería así. Claro. Sabemos que va a ser un finalista argentino, pero Colombia, a través de Once Caldas, está metido también en la lucha. Comienza el servicio lateral para el equipo de Sao Paulo. La van a dejar para que venga Velázquez, no puede salir. Recupera la pelota de fondo Rodrigo. Entregando para que venga ahora Gustavo Neri. Le quitaron el balón. ¿Cómo se equivoca Once Caldas hoy? Moreno. Muchachito que acaba de cumplir los 18 años, Moreno. Aquí tienen que ser muy cautelosos en la salida. Danilo no se anda por las ramas y lo frena inmediatamente. Dairo Moreno acaba de cumplir los 18 años. Trazo largo, la van a dejar otra vez para que venga en la recuperación Sao Paulo por este sector, el cuadro brasileño. Saque de banda para el equipo visitante, reclamaba Moreno. Aquí viene Fabio Santos con el saque lateral. 170 países ven esta señal, Samuel, a través de todo el globo. De manera que hasta ahí estamos llegando. Servicio lateral. Otra vez con la pelota viene el equipo de el Once Caldas. La vuelve a robar y aquí viene Fabio Simplicio. Era Alexandre. Abriendo el balón ahora otra vez. Cuidado que aquí viene Sao Paulo. Alexandre. Dejándola para que venga ahora Fabio Santos. Por el centro el balón domina bien el terreno el equipo brasileño. Cuadro que, como tú dijiste, Luis, se la sabe todas. Servicio hacia adelante, tiro de esquina. Y está siendo más efectivo el equipo de Sao Paulo cuando va al frente. Abre la cancha, algo que no hicieron en la primera etapa. Aquí se va a producir el tiro de esquina. Cicinho, centro pasado, remata afuera. El Manning alcanzó a darle dirección Gustavo Neri. Moreno con el saque lateral. En el arranque viene otra vez el Once Caldas, se equivoca. Por eso el público ya reclama todo. Se le ve más hambre a Sao Paulo, sinceramente. Cuando viene otra vez al ataque. Aquí viene, va al tierra. Gustavo Neri mandando el balón afuera. Valtierra otra vez con el balón, dejando para Moreno. Moreno para Valtierra. Valtierra por entre las piernas del oponente. Falta. Toca la tarjeta. No, no lo creo. ¿No? No. Se queja Valtierra de un fuerte golpe al tobillo. Vamos a ver. Hace un túnel acá. No, sabes que no. Cuando él protege al balón, el jugador choca su pie con el del Valentierra, pero no es para tanto. No es para tanto. Y entonces se ve dramático cuando él salta y se van pegados los dos pies. Como si el jugador brasileño le pegara más fuerte, pero no. Toca el balón por parte de Edwin García. Y si no, mira cómo salió corriendo. Sí. Dejándolo en corto. El cambio de perfil. Once Caldas como que quiere. Valentierra, buen pase ahora de lujo. Viene el tiro, la pelota afuera. Biafara quiere romper esa apatía que tiene su cuadro. Ese disparo que mandó en el primer tiempo sobre el final de Biafara y que pegara en el travesaño ahogó el grito de gol de los 40 mil fanáticos aquí y los millones que están viendo. Hay 310 mil aficionados, habitantes, hoy aficionados desde luego, aquí en Manizales, que han ocupado cualquier lugar para ver este partido. Imagínate.
gente. A nada través más de sus pantallas en los televisores. Fabio Simplicio no pudo avanzar. La vuelven a dejar para que venga otra vez José Calda, pero se equivoca. Deja más atrás Miguel Rojas. La tiene el portero Juan Carlos Henao. Nada pudo hacer en el gol del empate, Henao. Este es Cataño. Abriendo la pelota para Edwin García. García tratando de salir con el balón bien controlado, pero no se desespera. Yo no sé si fue disposición del técnico de hacer este tipo de fútbol tranquilo. Pues ambos técnicos comenzaron y dijeron, bueno, no vamos a repartir la pelota. Cuidado. Pero a base de rompimientos un poco más efectivo el conjunto brasileño. Fíjate, Brasil avanza más que el cuadro colombiano. Sí, con mayor seguridad. Sí. Por eso te decía, mira, obstrucción. Valentierra. No, era Velázquez. Ya se incorpora el jugador Rodrigo, que trataba de irse y el árbitro decretó que había existido una falta. Es que hubo contacto. Habrá cambio en la fila del conjunto de Once Caldas. Si en un momento lo confirmamos de qué se trata. Por lo pronto aquí viene Ciciño. A mí me parece que Darío Moreno podría salir, te cuento. ¿Por qué no Elkin Soto? Sería por la izquierda la salida. Pero es que hay varios que no están carburando, Luis. Aquí se va a producir el cambio. Mira. Moreno. Es Moreno. Te dije. Que ahora ingresa con la camisa número 21 para el conjunto de Once Caldas, Javier Araujo. Este se decía que iba a ser titular ahora, ¿eh? Muy bien, la va a tener otra vez el equipo de Once Caldas. Rodrigo recibió la falta. Ahí como le caía Carley Alcázar. No hay falta. Sí, el jugador está cubriendo la pelota, pero pues también se tira al piso. Esa es muy fácil hacerla. Cuando usted mete el cuerpo para proteger la pelota, el árbitro cayó en la trampa. Rogerio Zénico saca lateral. O mejor dicho, cobrando la falta, ¿no? Y Alcázar está metiendo fuerte la pierna. Aquí el reclamo de Fabao. Perdón, era Rodrigo. Para esto los brasileños son campeones, saben, hombre, campeones. Para hacer tiempo, para hacer marrullas, son campeones. Bueno, la verdad que... Y se permite. La verdad que casi todos en nuestro fútbol, ¿eh? No, pero como los brasileños no hay otros, ¿eh? En verdad. Y es que saben hacer las cosas. Ahí está, y los árbitros se lo permiten. Fíjate el grito del técnico Cuca, Simplicio. ¿Sabes por qué le está gritando que adelante un poco más su línea? Le vuelve a fallar otra vez a la defensa. Ya estaban Miguel Rojas entregando para Henao. Pelota larga. Biafara que la prolongaba. Hay una falta ahí. Danilo. Jorge Larrionda. La falta fue por parte del recién ingresado Javier Araujo. Sí, fue sobre el hombre allá Araujo. Así de que para pegarle bien otra vez el cuadro de Sao Paulo. Balón que tiene por aquel sector otra vez el equipo de Brasil, Fabao. Hacia atrás el balón, en corto para que venga otra vez. Rodrigo, Fabao, Fabio Santos y Ciciño en la defensa haciendo una muy buena labor. Se desordenó el partido, Samuel, producto de que meten más gente en el medio sector. Vea, ahí hay por lo menos 8 hombres muy cerca, apiñados básicamente, tanto de Sao Paulo como para el conjunto de Once Caldas. Eso, pues, no permite mayor tránsito del balón, hay cierre más frecuente en la jugada, del contrario, por consiguiente se amarra el medio campo. Trata de abrir los espacios el cuadro de Sao Paulo, mandando esos balones por los costados para desubicar en el medio campo al conjunto de Once Caldas. Caerá en la trampa,
Vamos a ver, ellos tienen la palabra. Sí, pero por lo pronto Sao Paulo está haciendo su juego. Está haciendo lo suyo. Aguantando. Y aguantando bien, porque cuando pretende irse al ataque lo hace con buena base. Balón que van a dejar en el fondo otra vez para que venga Falcao. Pelota hacia arriba, el arranque por parte de Grafite. Sigue Grafite. Cataño en la barrida. Falta favorable para el equipo de Sao Paulo. Y mira, Grafite se llevaba la marca de dos hombres. Y mira qué falta tan peligrosa. Otro cambio en las filas de Once Caldas. Abandona Alcázar. Ingresa con la camisa número 18, Jorge Agudelo. Piernas frescas en el ataque. Bueno, Jorge Agudelo. Aquí viene la jugada para Sao Paulo, peligro, centro. El que se tiraba de palomita era Araujo, tratando de llegarle el balón. Y vamos a ver, ya quemó los tres cambios el Once Caldas. Bueno, balón que tiene otra vez el cuadro de Sao Paulo. Mientras tanto, Samuel y amigos aficionados, quiero invitarles para que este viernes nos acompañe a la Eurocopa 2004 cuando se enfrenten Italia contra Suecia. Los horarios a las 2:30 p.m. en el este, 11:30 en el Pacífico en los Estados Unidos. La Eurocopa 2004, Italia contra Suecia este viernes. Pelota que tiene ahora otra vez, se va a sacarla con Elkin Soto. Abriéndolo para que intente de nueva cuenta. Tratando de llevarse la pelota al ojo. Servicio dentro del área. Como que comienza a aparecer Once Caldas. Sin embargo, Cicinho enfría la situación. Sí, atacaban tres solamente contra cinco defensores que se habían recuperado en la última línea para Brasil. Y cuidado. Ahora viene, uy, Grafite. En el rebote para Gustavo Neri. No, era Danilo. Se arriba el balón para Grafite. Grafite. ¡Tiro! En el portero Henao. Haciendo la lógica el arquero. ¿Por qué quedarse con esa pelota cuando puede mandarla por un costado? Vea, ahí en la marca de Wilmer Ortegón. Saca ese disparo Grafite y el arquero lo manda al tiro de esquina. Excelente la decisión del arquero. Son pelotas muy difíciles al bote pronto. Ahí tiro de esquina, la banca le grita Grafite que hizo un buen trabajo. Otra vez Sao Paulo con el balón, el que va a venir con el centro. Es el equipo brasileño. Marca pegajosa sobre cuidado. No, y es que tiene razón, mira, Luis Fabiano. Mira, ¿sabes qué? Luis Fabiano puede caer en la trampa. Es un jugador que en el pasado temperamental lo expulsaban a cada rato. Este año ha sido menos expulsado, como que cambió. Pero ahí, ¿viste cómo comenzó a manotear con el defensor, con Biafra precisamente? Que no quiere que lo dejen solito, no quiere que lo toquen. Entonces que se mueva más al lado opuesto de terreno de juego. Que se desmarque. Claro. Y la pelota para alto. La van a dejar para que venga a Sao Paulo, que gana todas. Se arriba. Viene Gustavo Neri. Henao, y le pegaron a Henao. Le pegaron a Henao. Y Henao no puede perder mucho tiempo. Luis Fabiano. Por ahí sacando ya la caja de lustrar los zapatos. El banco del conjunto de Sao Paulo. Llega, pero ¿sabes qué? Sacó la pierna, realmente sacó la pierna. No podemos decir que llevaba la intención de hacerle daño al arquero. Mira cómo saca la pierna, incluso la lleva y abajo totalmente para no hacerle daño al arquero. Pues yo no vi que sacara la pierna a la derecha, ¿eh? No. Luis Fabiano. Sí, pero que estaba yendo en la otra posición. De todas maneras, le dan tarjeta de amonestación a Luis Fabiano. Minuto 70 del tiempo corrido, lo que equivale, mi estimado Luis, a 25 del segundo tiempo. Henao ya recuperado. Buena labor del portero. Sigue siendo buena labor.
está pidiendo acá la pelota, es el recién ingresado ahora Gudelo. Puede marcar la diferencia, Sí, tiene oxígeno suficiente, pero fíjate que aquí el factor altura no le ha perjudicado al cuadro brasileño. No. Ha corrido bien la cancha. Y da la impresión que se ha suministrado bien. Sí. La pelota de Velázquez, en corto para que venga Rojas. Pero Soto. Ajá, qué bonito. Por el centro. Tuvo que desarmar de esa forma la defensa. Fútbol de fantasía. Se adornaron los colombianos y se fueron adentro mostrando el fútbol criollo. No lo crea, es cierto. ¿Digo criollo? Criollo. Ah, criollo. Pero aquí puede venir la contestación y puede ser letal. Gustavo Neri. Ábrela para que venga desde tres. Desde atrás, Grafite. Tratando de llevarse la marca. Va a ser saque de meta. No, tiro de esquina, dice el árbitro. Y así poco a poco el partido está transcurriendo. Sector derecho, el centro. Y mira con qué calma. Tiene ese ciño. El Grafite que espera hacer el remate. Toque de balón atrás. Dejándola para que venga. Cuidado ahí, tratando de llegar. El remate. Y no la dejó salir, no. Gustavo Neri muy activo en este partido. Araujo. Llegándole en corto para que venga otra vez el arranque. Toque de Velázquez. La perdí ahí. Uy, falta sobre Araujo. Ahí está, mira. Aquí se metía muy bien en la marca. ¿A quién se la piden? ¿Arnulfo Valentierra? Muy lejos, muy lejos. Pero si la prende bien, olvídate. Sí, por atrás está un monstruo en la portería. Rogerio Ceni. Aquí viene el disparo. ¡El disparo! Ahora muy difícil. Mio querido, obrigado. Llegándole bien al balón. Rogerio Ceni. Y la pelota larga, rápido. Para que venga otra vez el intento. Falta sobre el jugador de Sao Paulo. Grafite. Qué difícil se le puso la situación a José Caldas. Y lo que pasa es que Cuca planteó el fútbol con más gente en la parte media. Habrá cambio. ¿Quién se va? Fabio Simplicio. Sí. Está amonestado Simplicio. Se va Fabio Simplicio. Y entra con el número 13 en el equipo de Sao Paulo, el jugador Gabriel, defensa. Gabriel tiene salida por la izquierda. Exacto. ¿Sabes qué? Esto le va a dar más salida a Fabio Santos por ese sector. Fabio Santos, que a partir de que ingresó por Marquinhos, fue la bujía de escape para Sao Paulo. ¡El remate, la pelota afuera! Le pegaba a Rodrigo. De hecho, habría que considerar a Fabio Santos como el jugador más valioso del encuentro. Balón hacia arriba. El árbitro señala la falta favorable otra vez para el cuadro brasileño. Jorge Larrionda, el árbitro del partido. Yo no miré falta. Yo no vi falta realmente. No. A veces el árbitro marca en el automático. Sí. El jugador se va al piso. Agudelo. Era el que revirincaba por ese balón y este es Luis Fabiano. Pelota que dejan otra vez para Sao Paulo. Ahí está, mira. Mira qué bien la pelota. Pero aquí le adelantó demasiado Fabio Santos. Le faltó terreno. Más para adentro, Fabio. Es decir, ahora cambió. Mira, Gabriel va a ir a ocupar esa posición para darle más salida por la parte central con Fabio Santos al conjunto de Sao Paulo. Esa es la indicación de Alexis Estibel Cuca. Correcto. La pelota la dejaron ahí en corto para que llegara otra vez el cuadro de
Once Caldas, que se le está yendo el tiempo. Aquí vemos a Velázquez jugando atrás para que venga ahora Ortegón. Rojas en cortito también para que ahora intente por este sector. Ahora Valentierra, pasecito, y vamos a ver a nadie. Cada vez que mandan esos balonazos largos y los ponen a rifar, los regalan básicamente ambos conjuntos. No le ha salido nada. Velázquez aquí busca una excusa. Obviamente pensaba que iba a correr por ese sector Rojas, pero parece que tiene que tener la picardía de observar y ver. Y le recordamos que ya no tiene cambios el equipo de Once Caldas, de Danilo, el hombre del gol del empate. Para mí ese es un elemento clave. Claro, Danilo, sí, claro. Por el gol, sencillamente. Pelota que van a dejar para que venga otra vez el equipo de Once Caldas. Y es que ha sido fundamental en ese sector el conjunto de Sao Paulo por el sector de la izquierda. Pegándola para que venga otra vez. El trazo por el centro. Ahí nadie, para nadie. Por eso el rebote le va a quedar para que venga Cicinho. Cicinho hacia arriba, bien la defensa. Ortegón apareció eficaz y ha tenido un buen trabajo Ortegón para sustituir al lesionado Samuel Vanegas. Otra vez el Sao Paulo con la pelota, entregando tranquilo. Lo va a tener ahora el arquero Juan Carlos Henao, despejando rápido ese esférico. Por arriba Gudelo, no le han dado casi ni un balón, Luis. Uy, Ortegón en la barrera. Fíjate que Ortegón ha desempeñado bien allá la defensa. Pero fíjate cómo Brasil recupera, perdón, Sao Paulo recupera rápidamente la pelota en el medio campo. Uh-huh. Porque ha juntado el técnico más gente en ese sector, más hombres que corren la pelota y que recuperan para su equipo. O sea, ha sido el éxito en esta segunda etapa. Y recordamos que de terminar empatado el partido, mi señor Luis, no vamos directo a los penales, ¿no? Correcto. Para ver quién estará en la siguiente fase, en la final ya. Imagínense nada más lo que significa este partido. Llegaba Araujo, comete falta. Se perdió Once Caldas, fíjate. Se desdibujó. Se desdibujó totalmente. Y es que cuando se plantó mejor Sao Paulo en el corredor central del campo, ya no le permitió tocar la pelota. Es un equipo que toca muy bien el balón, que maneja los espacios cortos, pero ahora ha tenido que recurrir al pelotazo después de por lo menos tres pases cortos mientras no tiene marca al frente, y ahí regala la pelota. Y te voy a decir una otra cosa, aparte de lo que tú estás señalando acertadamente, el equipo de Once Caldas cayó en el juego de Sao Paulo. Sí. Buena pelota. Posibilidad. En el tiro. Al pecho. Bien. Ubicado. Henao, el arquero de Once Caldas. Trazo hacia arriba. Muy complicado balón. Sí, es que mira cómo marca el medio campo. Cierran el paso. Valentierra que se enoja. Pero más allá del enojo de Valentierra, tendría que gritar a sus compañeros que den los pases más, menos complicados. Pelota que van a dejar otra vez para que venga Sao Paulo por el sector derecho. El trazo por el centro. Cataño. Toquecito de Rojas. Se arriba Biafara. ¿Por dónde? Dice Velázquez. Por el centro. No le alcanzó a Gudelo. Mira cuántos hombres atrás. ¿Sí? Bien aplicado el cuadro de Sao Paulo, que en base al relevo se ve multiplicado. Y lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Rogerio Ceni con la pelota cuando estamos en el minuto 80. Ya estamos en los 35 del tiempo corrido. Le faltan 10 a la etapa regular. Juan Carlos Henao con la pelota en el fondo. Once Caldas, el cuadro colombiano que busca estar en la final, lo mismo que Sao Paulo de esta Copa Toyota Libertadores. Sin embargo, en el global están empatados. Aquí viene una posibilidad. Pelota al centro, va a tirar.
Marceli. ¡Remata de Soto! Quiero el Quinsoto, le pega de pierna izquierda. Vuelo del arquero que lo buscaba allá al ángulo superior derecho. Y vea cómo le pega. Aquí encuentra la posibilidad. Ahí la mando y el arquero. Eso fue un buen remate, Luis. A ver si despierta el equipo de casa. Escucha el tiro de esquina. ¿Sí? Escucha el público. Agudelo, viene centro. El remate atrás. Nadie para rematar. Y es que yo insisto, 11 Caldas tiene con qué, pero Sao Paulo, la experiencia, como tú lo señalabas. Mira, cuidado esta jugada, ¡oh! Cuidado. ¡Viene el tiro! Henao. Henao, se tiene que calmar Henao. Y regresar con la pelota. Viene el portero. Viene el arquero. Tomó la decisión acertada Henao de ir a ponerle presión a Gustavo Neri. Si lo deja suelto, cuidado, se daba vuelta y la mandaba al centro, ya, donde ya Luis Fabián esperaba también. Comienza a subir de revoluciones el cierre del partido. Hay alegato entre dos jugadores, uno de 11 Caldas de Sao Paulo, otro juego anterior. Era falta, era falta. El árbitro no quiso complicarse, sí, te cuento. Pero era falta, le voy a decir por qué. Porque el portero Henao, cuando va por el balón, se da cuenta que no le va a hacer contacto. No, y la pierna va arriba. Así es. Así es. Y tenía total dominio el jugador brasileño. Bueno, servicio ahora para el equipo de el 11 Caldas. Continuamos, uno por uno. Ese es el marcador global, Cataño. La dejaron para Agudelo. Que tiene que retroceder. Cuando viene con la pelota ahora Rojas. Ya miró a su compañero Rojas. Tiene que abrir para que venga Araujo. Araujo quiso hacer el individual, no pudo ante la buena marca ahora de Fabio Santos. Servicio lateral otra vez de Rojas. Araujo para Rojas. ¿A quién? Otra vez para Rojas. Qué complicadito el toque ahí en corto. Falta. Sí, la falta. Obstrucción. La falta era de Fabio Santos inicialmente sobre este número 21. Sobre Javier Araujo. Quiere Valtierra. Un poquito más atrás, dicen. El que le va a pegar entonces es el jugador Valentierra, efectivamente. No me estés machucando, le dicen ahí. No, pero fíjate que Agudelo se mira bien metido en lo que él quiere y no en la provocación. El centro, cuidado, viene el centro. Apareció bien en el fondo, parecía que era Fabao. Valentierra con qué ganas. Araujo recibe el balón. Araujo tiene habilidad. Viene centrito. Controlado allá en el fondo también. Uy, le pegó la Spompis al jugador de Sao Paulo, Fabio Santos. Servicio lateral otra vez para el cuadro Locasa. La van a dejar ir rápido. Oh, qué bien, qué bien la hizo ahí. El jugador de Sao Paulo, viene Fabio Santos. Entregando para que venga el arranque otra vez. Avance de velocidad. Gustavo Neri. Sigue con la pelota, toca el centro. La dejaron, buena jugada, fuera de lugar. Fuera de lugar, indica el árbitro. La jugada extraordinaria en el movimiento. La velocidad, pero Grafite adelanta. Y se queda en posición adelantada. Aquí vamos a ver, mire, el toque. Y ahí ya quedó en posición adelantada. Sí, ahí está fuera de lugar. Pero qué brillante jugada era esa, Sí, claro. Cicinho se metió un carrerón enorme. La pelota va a dejar otra vez para que venga 11 Caldas. Todavía con la oportunidad. Estamos en los 84 del corrido. Le faltan 6 minutos al partido. Pelota que va a tener otra vez 11 Caldas por aquel sector con Edwin García. García hacia arriba para que venga Agudelo. Que no le han dejado una. Lo han marcado muy bien. Ahora la pelota la tiene otra vez el defensa Edwin García. Subió un poquito de tono en este segundo tiempo el partido, No, desde luego. Y no en el segundo tiempo, los últimos minutos. Los últimos minutos, desde luego, porque los equipos se dan cuenta, particularmente el conjunto de casa, de la urgencia que tiene de ir al frente. Recordemos que, atención. ¡Centro! Cuidado. Recordemos que Sao Paulo, con poco, se adueñó del medio campo y estuvo llegando sobre la cabaña de Juan Carlos Henao. Ahora viene Rogério Ceni pegando en corto. La salida es por parte de Fabao. Lo dejaron bien para Cicinho. Ahí estaba Alexandre. Otra vez para Cicinho. Cicinho de buen partido también en esta oportunidad.
La dejaron por este sector para que venga el toque. Gustavo Neri. El centro. Viene el portero otra vez, Senado. Y rápido intenta salir por aquel sector. ¿Cómo puede hacer eso? Entregó a sus compañeros el 11 cada servicio al área. Cataño. Cuando vas perfilado a salir y tus compañeros ya te entendieron porque no tienes presión. Cuidado. Y te equivocas, viene tiro. No es posible que pierdas una pelota de ese sentido, ¿eh? Imagínate que caiga el gol en una jugada como esa. Bien, la pelota afuera por parte de la defensa. La van a dejar para que venga otra vez en el saque. Lateral por aquel sector, el izquierdo. El bailoteo. ¡Hace la jugada! ¡Buena jugada! ¡Se va adentro! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Viene el centro! ¡Aguanta la pelota! ¡Más atrás! ¡El centrito! ¡Gudelo, Gudelo! La pelota afuera. ¡Qué buena intentona! Esto es lo que tiene que hacer José Caldas, Luis. Tiene que mantener la pelota a ras de piso. Al fútbol de los de Sao Paulo le hace daño eso, ya lo vimos. Aquí en el salto a Gudelo, quizás intenta meterle el pecho. La cosa hubiera cambiado, pero intentó tocar de cabeza ante un defensor más alto, con mayor estatura la de él. Le pegando la pelota bien otra vez el Rogerio Ceni. Gustavo Neri. Reclaman una mano, el árbitro dice adelante ese juego. Pero malamente Gustavo Neri se paró. Equivoca otra vez la mitad de la cancha de Caldas. Se perfila, toca. Parecía que arrancaba y no pudo. En el rebote deja para Cicinho de lejos, viene el disparo. Rebota el balón en defensa, tiro de esquina. Otra vez para el equipo brasileño. Cicinho ha hecho un gran trabajo. Se ha multiplicado, llega por la banda izquierda, se suma. Cuando habrá un cambio, Belver. Belver. Aquí va a venir con el centro. Servicio que va a provocar otra vez el centro. Sacó la defensa muy bien. Danilo. Ahí, pero no alcanzó la pelota ahí, Rojas. No, el que trataba era por este sector, Elkin Soto, ¿eh? ¿Quién se va? Gustavo Neri, parece. Pues ha tenido un desgaste impresionante Gustavo Neri. Sí. Entonces ingresa Belver, me dijo. Sí, Belver con el número 17. Ahí viene, perdón. Suéltelo, Samuelito. ¿Al Ecuador? Minuto y fracción por jugarse solamente. Imagínate con el empate. Ahí estaba Grafite. Exigía que le habían cometido falta al árbitro, dice que no. Balón que va a tener otra vez. El despeje por parte de Edwin García. El árbitro auxiliar por poco se lleva un pelotazo ahí. ¡Hombre, olvídate! ¿Qué más? Aguantando bien ya Sao Paulo. Domina bien. Servicio lateral. La dejaron para recién ingresado Belver. Mejor ubicado Cataño. Quedó un jugador lesionado. ¡Se equivocó! ¡Qué error de la defensa ahí! ¡Uy, uy, uy! Parpadeo de esos, cuidado. Se anticipa bien Ortegón. Saca la pelota Rodrigo. A cualquier lugar. ¡Se va a acabar el partido! Estamos en los últimos segundos del tiempo reglamentario de la segunda parte. Elkin Rojas, en Soto, dejándole en corto. Aquí viene, viene en carrera. ¡Buen pase! ¡Qué bueno! ¡A Gudelo! ¡A Gudelo! ¡Gol! Equipo en la final.
impresionante. Justo cuando agoniza el partido, se las ingeniaron. La pelota ras de piso, se mueve bien Agudelo, gana la última línea, le da un bailoteo al defensor y lo manda al fondo, venciendo al meta Rogério Ceni. Y aquí está Once Caldas, que le vuelve el corazón a estos 40.000 fanáticos, llevando a su equipo, lo tiene casi firmando su pasaje a la final de la Copa Toyota Libertadores. Los cambios le resultaban al técnico, Luis. El pase fue de Araujo. La definición excelente, tremenda, por parte del jugador Agudelo. Ahí vemos con qué frialdad y con qué determinación. Se fue de paso el defensor Fabio Santos. Le movió y buscó el segundo poste. Y no estaba fuera de lugar, ¿eh? Con qué tranquilidad. Bien la marca, bien la apreciación del árbitro. Y aquí le mueve. Le hace un...